luego de 2 años, en este espacio especial donde se vive a día, todos los días, emociones en el mundo del deporte, que es el pilar fundamental dentro de lo que es el entretenimiento. Y definitivamente, pues hoy reinauguramos este espacio luego de una alianza Simple TV Sport Park. Y de verdad que nos llena de orgullo poder tener este espacio para el disfrute de todos los venezolanos y por ende de nuestros suscriptores. Hoy día vestimos a el Sport Park tradicional de nuestros nombres, nuestros colores, nuestra identidad y de nuestra pasión, y de nuestra pasión por el deporte. Esta marca desde su nacimiento ha demostrado con ahínco esas ganas de transmitir y de ver esa emoción que se vive en vivo, que se vive con la pasión que solo un fanático sabe recrear y sabe vivir y sabe sentir. Hoy estamos súper contentos y orgullosos de haber llevado a final esta alianza. Tenemos beneficios maravillosos que vamos a seguir construyendo a futuro y de la mano con este complejo deportivo. La primera de ellas es que nuestros suscriptores de los planes Mega, Giga y Tera tendrán un descuento del 20% cuando vengan a practicar alguna de las disciplinas deportivas que tenemos en este complejo. Y la segunda buena nueva es que vamos a tener un centro de atención a nuestros clientes, usuarios o no, en este centro deportivo. Y esto me da pie para darle la bienvenida a mi compañero, director comercial de la empresa, Carlos Corrido, que también tiene cosas dentro del sector comercial, dentro de este crecimiento y estas ganas que tenemos de hacer lo propio en nuestro país, y pues bueno, vienen cosas más importantes. Ahora hacer ejercicio cuesta 20% menos. Venir aquí cuesta 20% menos. Gracias, Maywa, gracias, Román. Nuevamente bienvenidos. Para nosotros nuevamente es un placer tenerlos por acá. Yo vengo a entregarle nuevas noticias también en cuanto al tema de atención al cliente. Nosotros hemos venido haciendo esfuerzos durante estos 2 años en términos de atención digital. Como bien dice el video, dice Katy, tenemos un chatbot que hoy en día pues es muy bien recibido, y nosotros pues estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestros suscriptores lo sigan utilizando, porque en verdad la experiencia es muy buena y así lo estamos promoviendo. Sin embargo, y para satisfacer también un poco las necesidades que hemos recibido de nuestros suscriptores, hemos estado también colocando algunos centros de atención en físico. Les comunico que ya en la torre, allá en el Rosal, tenemos una oficina de atención al cliente donde podemos hacer todas las transacciones que pueda hacer un usuario. Para aquellos que prefieren un poco el contacto personal, abrimos también un par de puntos de atención en el Centro Comercial Ciudad de Monaco, ese es el mejor conocido como CCT, y en el IFA. Ahí recibimos aproximadamente 50, 60 personas diarias y hasta 1.200 hemos recibido en un mes. Por lo tanto, y hemos, digamos, recibido muy buenas energías de esos suscriptores que necesitaban ese contacto físico. Vamos a seguir haciendo ese tipo de iniciativas a nivel nacional. Vamos a tener de acá, como bien dice Maywalía, para atender todas estas necesidades de nuestros suscriptores. Y además, anunciamos también una alianza con La Parada. Son 60 puntos de ventas que hay a nivel nacional, los principales centros comerciales y puntos de interés del país. Actualmente ya se pueden hacer recargas de nuestros servicios en La Parada, y próximamente serán puntos de atención de nosotros, donde podamos hacer todas esas transacciones que diariamente realizamos, como pueden ser nuevamente recargas, migraciones de planes, reconexiones con decos que por ahí probablemente tengamos en las casas, y también, que estamos ya evolucionando hacia ello, vamos a poder comprar decodificadores y establecer citas de servicio técnico para que las personas puedan instalar, si tienen un problema técnico, pues concretar su cita por ahí. Y bueno, son parte de las iniciativas que estamos haciendo para servicio al cliente. Nosotros estamos orientados hasta que nuestro suscriptor tenga una experiencia memorable cada vez que utiliza nuestro servicio, y digamos, vamos a seguir con esas iniciativas.